La inmediata movilización de cuerpos de rescate ocasionó el incendio de un vehículo Chrysler en las inmediaciones de la Sur 41, esquina con Oriente 6 de la Colonia Centro, en la ciudad de Orizaba, mismo que afortunadamente solo dejó daños materiales y no se reportan personas lesionadas. De acuerdo a la versión de los elementos de la Delegación de Tránsito Municipal, el incidente se registró en punto de las 9 de la mañana con 35 minutos de este jueves, cuando el vehículo Dodge tipo Stratus color rojo con placas de circulación YKC4103 del estado, propiedad de Virginia Limón, de 67 años de edad, comenzó a sacar humo de la parte del motor. Gracias a la rápida respuesta de trabajadores de comercios aledaños, así como del Instituto Mexicano del Seguro Social, quienes fueron los que inicialmente controlaron el incendio, el cual amenazaba con devastar la unidad y ocasionar algún accidente. En cuestión de minutos al lugar, arribaron bomberos de la estación 119 de la ciudad, quienes rápidamente sofocaron y enfriaron el área del motor del automóvil, con la finalidad de prevenir que el incendio se reactivara. Posteriormente, la unidad fue remolcada a un corralón particular de la ciudad hasta el deslinde de responsabilidades. Para Imagen del Golfo, Oscar Reyes.